Confirmamos. Bueno, vamos al partido, lo que vamos, pasaba en el juego, en lo deportivo, lo decíamos, choque de realidades distintas, porque Boca venía puntero cómodo en la Superliga y enfrente un Rosario Central que no había ganado lo que tenía que ver con el torneo doméstico, venía de perder 0-4 ante Banfield. Muy poquito de Benedetto, un Benedetto que estuvo incómodo, que salió con alguna molestia, y esta jugada así, ¿no? El arquero Pablo Pérez. Me hizo acordar a Chacho Coudet en aquella partido de Copa Libertadores. Claro. Era penal clarísimo, se tira Pablo Pérez, el ex hombre de Newell's, que jugó un partido especial, que estuvo incómodo. Hay un gran mérito de Central, más allá de esta jugada, el gol de pelota parada, el centro que llega al segundo palo, y aparece el ex hombre de Unión, con pasado en el sub-20, Mauricio Martínez, que jugó de volante central y le marcó el segundo tanto en su carrera a Boca. Me sienta bien Boca, dijo luego Mauricio Martínez. Digo, hubo mérito importante de Central, que le cortó los caminos en la mitad de la cancha, una marca asfixiante ante Gago, ante Pablo Pérez y también ante Wilmar Barrios, para que no pudiera generar juego en la mitad de la cancha Boca y que tuviera poco peso en la ofensiva. Poquito de Pavón, lo decíamos, poquito de Cardona también, aislado Benedetto, terminó saliendo por Boussat, que se pierde este cabezazo. No llega a calcular bien la distancia y el tiempo, un central que lo pudo liquidar con el frentazo de San Pedro y Alto. Lo cierto es que fue levemente superior el conjunto canalla, que se terminó dejando bien en esos 90 minutos la victoria y que va a estar jugando en cuartos de final con el partido que jueguen entre hoy Banfield y Godoy Cruz en Alta Córdoba. La última la tuvo Cardona de pelota parada, el tiro libre, que respondió bien el ruso Rodríguez. Lo decimos, victoria de Central, más allá de los incidentes de siempre. Un Central que va a estar jugando con San Martín de San Juan el próximo fin de semana, buscando su primera victoria en el torneo local, en la Superliga. Y un Boca que va a jugar ante Chacarita para poder seguir por la senda del triunfo en lo que tiene que ver con el ámbito doméstico. La alegría de todo Rosario Central.